básicos del Colegio Marista Marcelino Champañat de La Pintana. Esta es la clase número 6 de Lenguaje y Comunicación y quien les habla es la tía Soledad Baez. Espero que todos se encuentren muy bien y si no es así, les invito y les animo a seguir las instrucciones médicas para que tengan una pronta recuperación. Antes de comenzar, es importante decir que esta clase está siendo transmitida por la radio del colegio en el dial 102.9 de frecuencia modulada. Además, al día siguiente de la transmisión por la radio, será subida esta clase a YouTube. Por lo tanto, usted podrá pausar, adelantar o atrasar la clase para poder retener de mejor manera la información. En todo caso, si a usted le surgiera alguna duda, alguna consulta, aquí abajito les dejo mi correo para que puedan escribirme. Y es sbaeza@cmch.maristas.cl. Para la clase de hoy, recuerda buscar un lugar que tenga mucha iluminación, un lugar que ojalá esté lejos de distracción para que puedas estar totalmente concentrado con tus oídos muy abiertos. Necesitas el lápiz y el cuaderno de lenguaje. En esta oportunidad no vamos a ocupar el libro de lenguaje. Para activar nuestra memoria, recordaremos un poquito que vimos la clase anterior. Aprendimos a trabajar la habilidad de inferir el significado de una palabra, donde leímos dos poemas, La canción del caracol y Los cangrejitos, además de un texto informativo llamado Cangrejos. Continuamos recordando. Inferir el significado de una palabra es una habilidad intelectual, es decir, que su cerebro trabaja y trabaja y trabaja para poder inferir el significado de una palabra. Esta habilidad nos permite descubrir el sentido de una palabra desconocida a partir de las pistas que nos entrega el mismo texto. Es decir, que según el contexto y las pistas que nos entregue el texto que acabamos de leer, podemos descubrir el significado de una palabra o podemos descubrir el sentido de una palabra que no conocíamos. Luego de haber activado nuestra memoria, recordando la habilidad que trabajamos la semana pasada, les cuento que hoy trabajaremos nuevamente otra habilidad de comprensión lectora y esta es interpretar expresiones en lenguaje figurado. Y mientras buscaba material para poder trabajarlo con ustedes, encontré un video del Chavo del 8 donde Kiko le preguntaba a Don Ramón, a ver, no. Mejor los invito a oír mientras por la radio y luego lo pueden ver por YouTube. Pongan mucha atención. ¿No sabes lo que es el sentido figurado? No. Bueno, ¿pero qué en la escuela no te dan clases de geometría? Sí, pues yo no sé lo que es eso. Pues sentido figurado es... ¿No sabes? No. Pues... sentido figurado, la misma palabra lo dice. Sentido figurado es como cuando una persona habla en sentido figurado. Sí, pero ¿qué haces cuando una persona habla en sentido figurado? Pues cuando... Explíquenme. No, señor. Ahora usted me va a explicar cuándo me va a pagar los meses de renta que me debe. Un momentito, no me cambie la conversación, señor Vargas. Yo le estoy pidiendo que... ¡No, señor! Llegó el momento en que usted y yo hablemos a calzón quitado. ¡Mamá! Es menso, Kiko. Eso también lo dijo en sentido figurado. Explíqueme. No, yo lo que decía es que usted y yo vamos a hablar de hombre a hombre. Sal y vale. Ponte el otro. Ponte el otro. Muy bien. Vamos a hablar de hombre a espantapájaros. Y no lo dije en sentido figurado. Tiene usted toda la barriga, señor Razón. ¿Qué? Digo, tiene usted toda la razón, señor Barriga. Parezco espantapájaros.
Pero eso es porque no tengo dinero para comprar ropa decente. Pero bien o mal vestido, yo soy un hombre. En sentido figurado. ¡Qué gracioso y entretenido el video! ¿Notaron que don Ramón no pudo explicar muy bien a Kiko lo que es el lenguaje figurado? ¿Entendieron ustedes lo que es el lenguaje figurado? ¿Les quedó clarito o no? La verdad es que a mí me costó un poquito entender. Así que vamos a ver qué podemos aprender hoy. Los invito a continuar. ¿Han notado que casi todos los días ustedes quieren expresar algún sentir, expresar alguna necesidad o quieren expresar algún estado de ánimo, pero no utilizan las palabras literales, sino que lo expresan usando otras palabras para intentar disfrazar o simplemente decirlo de otra forma? Como por ejemplo, muero de calor, para decir que tiene mucho calor. O cuando alguien dice, este niño anda en las nubes, para decir que el niño es o está desconcentrado. Pues bien, ese es el lenguaje figurado. Vamos a ver una definición más formal. Utilizar expresiones en las que no siempre usamos el sentido literal o directo de las palabras, a esto llamamos lenguaje figurado. Ahora esta forma de hablar o esta manera de expresarnos no solo lo encontramos en el diálogo directo con otra persona, sino también en la literatura. Como lo decíamos anteriormente, el lenguaje figurado lo podemos encontrar en diferentes contextos. Por ejemplo, en la poesía dice tus bellos luceros para referirse a unos ojos muy lindos. O en canciones, donde hay una frase por ahí que dice tus labios de rubí, donde quiere exaltar la hermosura de los labios. O en refranes, que es lo más común y lo más conocido. Cuando se dice, no todo lo que brilla es oro, para decir que no te dejes llevar por las apariencias. O simplemente en expresiones diarias, donde dice, este lugar es un horno, para referirse a un lugar que está muy caluroso con una temperatura muy alta. Vamos a leer un texto para poner en práctica lo que hemos conversado hasta el momento. Mi gatico vinagrito, Teresita Fernández, adaptación. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón. Estaba en un cartucho cuando yo lo recogí. Chiquitito y muerto de hambre, botado por allí. Le di un plato con leche y se puso tan feliz que metía los bigotes, las patas y la nariz. No sube al tejado porque no sabe subir. Sentado en la ventana, mira la luna de queso salir metida en un mar azul. Y mi gato se pregunta si habrá sardinas allí. Yo le puse vinagrito, por ser feo y chiquitito, pero tanto lo cuidé que parece vinagrito, un gato de papel. Miau, 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 con cascabel. Después de haber leído el texto, mi gatico vinagrito, te cuento que hay unas oraciones que están destacadas dentro del texto y que están en lenguaje figurado, las que vamos a trasladar al lenguaje literal. Entonces, una de las frases que está en lenguaje figurado dice que parece algodón. Y si la trasladáramos al lenguaje literal, diría que es suavecito.
ya que nos quiera expresar que el gatito es suavecito. También, como frase destacada del lenguaje figurado, dice muerto de hambre. Y si lo trasladamos al lenguaje literal, quiere decir que estaba hambriento o que tenía mucha hambre. Otra de las frases que está destacada dentro de este poema es la luna de queso. Si la trasladáramos al lenguaje literal, diríamos que se cree que la luna es de queso por los cráteres que forman agujeros en ella, como los hoyitos que tiene el queso. Y la última frase que está destacada dentro del poema, con lenguaje figurado, dice en un mar azul, refiriéndose, según el lenguaje literal, al cielo. Vamos resumiendo entonces. Vimos lenguaje figurado y entendimos por ello que es el cambio que se hace en la forma de expresión. Este cambio normalmente se utiliza para darle un significado distinto a la forma original. También se usa para embellecer una manera de hablar o una manera de expresarse. Por ejemplo, como lenguaje figurado, alguien que va atrasado podría decirle a otro: espérame que voy volando. Ese es el lenguaje figurado, quiere decir que se va a apurar muchísimo para llegar pronto. Y como lenguaje literal, es lo exacto según el significado de las palabras. No permite variación alguna. En este caso, el ejemplo, también vamos a utilizar el mismo ejemplo, espérame que voy volando, pero en este caso el lenguaje literal diría que efectivamente va volando en avión o en un helicóptero o en un globo incluso, ¿ya? En un globo aerostático. Como en toda clase, hoy día también realizaremos actividades relacionadas con este tema que hemos visto hoy. ¿Cómo nos resultará? La verdad es que yo creo que bien. Yo creo que ustedes son muy inteligentes y van a poder realizarlo. ¿Cuáles son las instrucciones? Escuchar una canción que a continuación les voy a presentar y van a extraer de esa canción tres frases de lenguaje figurado y las van a traducir o las van a transformar al lenguaje literal. Pongan mucha atención. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Arriba.
aplauso gigante para Chayanne, que a través de su hermosa canción nos llama a levantar el ánimo y nos motiva y nos invita a seguir caminando para seguir avanzando en la vida. Bueno, recordar la instrucción de la actividad de hoy: extraer tres frases de esta canción que estén en lenguaje figurado y trasladarlas, traspasarlas o traducirlas al lenguaje literal. ¿Ya? Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes le quedó tan clarito, entendió tan bien el tema del lenguaje figurado que pudiese darme un ejemplo? Yo, tía Soledad, como por ejemplo, me costó un ojo de la cara. Quiere decir que me costó muy caro. Perfecto, Colomba. Es un súper buen ejemplo, te felicito. Bueno, chicos, vamos terminando y no quiero hacerlo sin antes felicitar y enviarle todos mis aplausos y mis felicitaciones a todos los niños y las niñas que constantemente han estado enviando sus trabajos a mi correo. Aquellos que no lo han hecho, quiero animarles y le invito a que escriban a mi correo. Se los repito, sbaesa@cmsh.maristas.cl. Estoy recibiendo todas las dudas, todas las consultas, las preguntas, sus fotos. Lo que tenga de sus trabajos, envíelos. Ya, me despido con un abrazo gigante, gigante a la distancia. Espero que todos estén bien y nos volvemos a ver la próxima semana o nos volvemos a oír en la radio la próxima semana. Un beso grande. Chicos, solo un detalle, se nos pasó. En el video sale una palabra que está mal escrita, en el video de la canción de Chayanne. Dice escampa y debiera decir escampa en una sola palabra. ¿Ya? Nos vemos.